¡Varsity! ¡Formen una línea! ¡Deprisa! Soy su nuevo entrenador. Me llamarán entrenador Murphy. ¿Alguien quiere decirme por qué están aquí? Somos un equipo de remo y usted nos pidió que nos reuniéramos aquí. No pregunté eso. Quiero saber qué hacen aquí. ¿Cómo te llamas? Alex Singleton, capitán del equipo. Muy bien, capitán. ¿Por qué está aquí? Vinimos a entrenar. Nuestra alineación y los horarios de entrenamiento. Entraremos al agua ahora. No estás listo para el agua. Aplaza tu trasero, Singleton. Todos, siéntense. Pasen esto, ¿sí? Aquí hay lápices. Quiero que todos escriban por qué, personalmente, están aquí. Y van a escribir, estoy aquí para, y averigüen el resto. No es un ensayo, dense prisa. ¿Quién quiere leer la suya? Tú. Ponte de pie. Preséntate. Ted Taylor. ¿Tu tarjeta? Vine a conocer al entrenador. Un placer, Taylor. Ahora dime por qué estás aquí. Para dirigir el bote. Puedes dirigir barcos en una bañera, no es una razón. Siéntate. Pasen sus tarjetas. ¿Cómo te llamas? Chris Davenport. Ven a mi oficina más tarde. No. No. ¡No! ¡No! ¡Increíble! Ninguno sabe por qué está aquí. Intentemos algo diferente. Volteen. ¿Qué pasa aquí? Tú, mohicano, no es una peluquería. Es un embarcadero. Piensen en grande. Algo más amplio, ¿es? La Universidad de Bellston. Soy John Kimball. Bien, dime, Kimball, ¿por qué estás en esta universidad? Para aprender. ¿Para aprender qué? ¿A remar? Ya sabes cómo remar. O eso espero. Bien, basta de suspenso. Ningún hombre es una isla. Ningún hombre es una isla. Hagas lo que hagas después de graduarte, tienes que encontrar tu camino con la gente que te rodea. Necesitas confiar en ellos y que ellos confíen en ti. Porque puede llegar el momento en que tu éxito, tu felicidad, tal vez incluso tu supervivencia, esté en juego. Y no lo lograrán solos. Así que sí, Kimball, estás aquí para aprender. Y van a aprender algo que no se puede enseñar en un libro o en un salón de clases. En ese río, aprenderán a ser un equipo, no una isla. ¿Ya somos un equipo? ¡Claro que no! Un equipo no se desintegra en los últimos 500 metros contra Harvard y luego busca culpables. Sí, vi esa carrera. No olviden esto.
Están aquí para aprender una importante lección de vida. Cómo trabajar juntos para lograr lo imposible. Como equipo. Y abajo. Dios. ¡Supérenlo! ¿Alguien quiere decirme qué salió mal en la práctica? Empezamos bien. No, tuvieron un pésimo inicio. Y terminaron aún peor, lamentablemente. No pudieron alcanzar a un viejo estando solo. ¡Que usa caquis! ¿De qué te ríes? Debería hacer que todos entreguen sus camisas por perder así. ¿Eres el líder de este equipo? Sí. ¿Por qué? Tengo el mejor puntaje en la máquina de remo. Esas máquinas miden la resistencia, no el liderazgo. El liderazgo se mide en los corazones de los que te siguen. Y nadie te seguía. Carter, ¿cuál es el propósito de este equipo? Lo que dijo ayer. Aprender a trabajar en equipo. No, escúchame, amigo. El propósito del equipo es trabajar en equipo. No tiene sentido. Cada uno de ustedes está aquí para aprender, pero el equipo en sí necesita un propósito. Singleton, ¿le diste uno? Sí. Una pieza de 20. Fue un ejercicio, no un propósito. Nuestro propósito es que Alex nos use como escalón para entrar al equipo olímpico. ¿Me mostrarás tu gran dedo malo? ¡Silencio! Quiero que alguien me diga ya cuál es el propósito de este equipo, su objetivo, su misión. Ganar el campeonato nacional. Debemos vencer a Harvard. Eso no va a pasar. Kimball, toma ese remo roto. El resto síganme. Kimball, rompe el cristal. A menos que alguien tenga la llave. ¿Qué esperas? Rómpelo. ¡Qué bien! Repártanlas. Pónganlas en la pared. Bien, ustedes son 9. 9 camisetas de Harvard en la pared. Mientras avancemos en la temporada, el equipo elegirá al hombre que más lo merezca para que se lleve una camiseta. ¿Cuál es la misión de este equipo de nuevo? Vencer a Harvard, señor. Cada uno de ustedes necesita comprometerse. Levanten la mano si lo hacen. No levantes el brazo como si estuvieras saludando a un dictador. Quiero que lo piensen. Decidan. ¿Este objetivo es honorable? Decidan si esto vale su sudor, sangre y lágrimas. De pie entre la cuerda. Amarren sus tobillos.
8 kilómetros hasta la capilla y regresan. Empiecen. ¡Empiecen! ¡Empiecen! 3, 2, 1. ¿Qué pasa, Devenport? Está bien. Primero caminamos y luego corremos. Con el pie derecho a las 3, ¿listos? 1, 2, 3. Izquierdo 1, 2, 3. 1, 2, 3. Izquierdo, derecho, 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 izquierdo, derecho. Izquierdo, derecho, 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 izquierdo, derecho. Bien, ¿qué aprendieron? Concentración total. Así es. Lleven esa concentración con ustedes al agua. ¡Qué tontería! Devenport, no te ves muy feliz. ¿Y lo que piensas, hijo? Pude haberlo hecho mejor, yo solo. ¿Eso piensas? Sí. Así nadie me arrastra y voy donde quiero. Vamos al agua. ¡Muy bien, Taylor! ¡Detente! Todos excepto Devenport salgan y naden hasta acá. ¿Qué? Lo voy a repetir. Todos excepto Devenport salgan y naden hasta acá. Jake, ¿por qué no empiezas tú? Muy bien, Jake. Muéstranos. ¡Vamos, Jake! ¡Enseñanos! ¡Vamos, Jake! ¡Vamos, muévete! ¡Vamos! ¡Buena suerte! ¡El bote! ¡Ya baja! Ya. ¡Rápido! ¡Aléjate! ¡Vamos, Jake! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡Muy bien, todos los demás! ¡Fuera del bote, ya! ¿Para qué hacemos esto? ¡Ven! ¡Ya salta! ¿Qué estás esperando? ¡Está fría! ¡Bien! ¡Rápido, Taylor! ¡Muévete, Devenport! ¡Trae el bote a la orilla! ¿Cómo? ¡Ese es tu problema! ¡Rema ya! ¡Date prisa! ¡Dijiste que lo harías mejor solo! ¡Esto es diferente! ¡Tienes razón! Es como la vida real. Bien, es todo por hoy. Ayuden a Devenport. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah, maldición! Descansen y luego sigan. Un minuto y continúan. Sé que sus manos arden, que se les va el aire y que todos ya me odian. ¡Hacia abajo! ¡Balanceen! ¡Vamos! ¡Equilibren el bote! ¡Abajo! Bien, Taylor. Vamos de regreso. Bien, es hora de regresar al muelle. Debería tomar 1 hora y 20 minutos. ¡Vamos a morir! ¡Podemos hacerlo! No te quejes, Taylor. ¿Listos? ¡Vamos! Están sufriendo, pero lo hacen juntos. Y así pueden lograr hasta lo imposible. Es el milagro del equipo. Bien hecho, Taylor. ¡Hasta el final! ¿Abajo?
¡Balanceen! ¡Esperen! ¡Excelente! ¡Abajo! ¡Felicidades! Pensé que no lo lograrían. Pero lo dieron todo y fueron disciplinados. Kimball, buena motivación al final. Reajustan el bote. ¿Me cambiarás de lugar? Sí. Kimball irá en la popa y tú irás en el 7. ¿Por qué me cambias? Quiero ver cómo funciona el bote con Kimball en la popa. Al final intentaremos la propuesta que me dio. Él dirigirá. ¡Eres un maldito! ¡Oye! ¡Déjate de tonterías! Si quieres pelear con alguien, pelea conmigo. Te garantizo que te arrepentirás. ¡Inventó alguna tontería para que me degradaran a 7! No es cierto. Le dije que iba a hacer el cambio ayer. Él sugirió el ejercicio hoy. Kimball, de hecho, me pidió que no te cambiara. Bien, Kimball. Es tu oportunidad de ver si puedes hacerlo mejor. Sí, señor. Singleton, espero que trabajes tan duro en el 7 como Kimball lo hizo por ti. Un jugador da el 100% sin importar dónde se siente. ¿Tienes el valor para hacerlo? ¿Tengo tu palabra? Sí. Hoy te vi en el agua. ¿Qué haces en el 7? El entrenador me cambió. ¿Te regresará al frente? No lo sé. Es inaceptable. Los entrenadores olímpicos tienen que verte al frente. ¿Y qué quieres que haga? Nada. Yo me encargo. ¿Cerrando para el invierno? Sí. Quería hablar antes de vacaciones. ¿De la alineación? Mira, sé que la temporada empieza hasta la primavera y quieres probar cosas, pero puedo asegurarte Kimball que... se quedará al frente y tu hijo en el 7. Alex es lo mejor que tienes. Tu hijo es bueno, pero el bote es más rápido con Kimball al frente. Por favor, Travis, incluso si tienes razón, ¿el bote será, qué, 1 o 2 segundos más rápido? Solo truncarás la posibilidad de Alex para Esto los no olímpicos. No es sobre Alex, se trata del equipo. No dejaré que sacrifiques el futuro de mi hijo. Soy consciente de tu opinión sobre el sacrificio. Ya no discutiré contigo. Cuando vuelvan al agua en primavera, Alex estará al frente. Si no, otro entrenador lo pondrá ahí. ¡Largo de aquí! ¡Ustedes están esperando! ¡Párenlo! ¡Ya va, tranquilo! ¡Ya, ya, ya! ¡Se terminó! Ya, cálmate. ¿Resuelven sus problemas? Sí, así es. ¿Qué dijiste? Nada. 2000 metros, los dos. Así usarán esa energía. ¡Ahora! Voy a humillarlo. ¡Remen! ¡Lo tienen! Lo hiciste mal. Bien hecho, chicos. Bien hecho, amigo. Buen trabajo. Yo sabía que lo harías. Bien hecho. Gracias. Es una locura, amigo. Aún no puedo creerlo. Eso es, John. La misma alineación. Empezamos con una de 2000 metros.
Intentemos mantenerla a 30, ¿bien? Muy bien. Empiecen. Hagámoslo. Murphy los está entrenando mal. Intento salvar al equipo de remo. Tú afloja en los entrenamientos, un poco más lento. Murphy intentará cambiarte de nuevo. ¿Quieres que ralentice el bote? ¿Acaso no quieres estar en los Olímpicos? ¿Ah? ¿O apostar todo tu futuro a un expediente universitario? ¿Eso te parece mejor? No, yo solo... Hijo, podría ser el mejor que hay en el país. Y la única forma de que alguien lo vea es recuperando tu asiento. Prometí al equipo que daría el 100%. ¿Ah, sí? Pues esta es tu oportunidad, ¿entiendes? No la de ellos. Y tienes que tomarla. Nadie más va a hacer que esto suceda. Ni el equipo, ni tampoco Murphy. ¿Entiendes? Sí. ¿Lo entendiste? Sí. Bien. Me agradecerás por esto. Singleton, más tarde. Lance, ¿qué pasa? Ahora más tarde. ¿Cuántas veces tengo que decirlo? ¡Arriba, con peso! ¿Es tan malo? ¿Qué esperas, Taylor? Estamos perdiendo el tiempo aquí. He visto buenos líderes, buenos hombres, morir en acción. Y no fue por cometer un error. Una bala o un trozo de metralla los alcanzó. Es la naturaleza del combate. Otras veces cometieron errores y murieron. Los errores ocurren bajo presión. También es la naturaleza del combate. Pero hay una tercera forma en la que los vi morir. Cuando alguien no estaba dispuesto a hacer su parte. Y por mucho que trabajara para compensarlo, no siempre era suficiente. Singleton, pensé que eras un hombre de palabra. Veo que me equivoqué. Y tú compartes la culpa, Kimball. Eres el líder del equipo. Los mantienes fuera. Señor, traté de volverlo a integrar. ¿Trataste? Ustedes dos son el par fuerte. Son el equipo en el equipo. Los demás los siguen. Eso es un privilegio y una responsabilidad. Porque si se niegan a trabajar juntos, el equipo no funciona. Si no dejan de lado sus egos y resuelven esto, quiero que salgan ahora mismo, miren a sus compañeros y les digan que ya no se molesten en venir a los entrenamientos. Es su decisión. Alex, ¿no crees que debemos hablar? Es muy simple. Daré el 100% y seguirás al frente. Bueno, avísame. Consígueme el análisis de costos. Espera. ¿Ya te cambió? Hice lo que querías. Y el entrenador Murphy tiene razón. Yo no estaba rindiendo. Así que no merecía estar en el asiento de popa para empezar. Alex, ¿qué...? El bote es más rápido con John, papá. Me quedaré en el asiento 7. Los entrenadores olímpicos me verán y dormiré tranquilo. Vamos a competir. Será pan comido. Tengo 5 minutos de ventaja. Corrijo, no será pan comido. ¿5 minutos? No hay manera de que lo alcancemos. Sí podemos, solo sigan a John. Vamos a derrotar a este viejo.
Miren esto, solo un momento. Al fin lo entendieron. Están listos para competir. Kimball. ¿Sí? ¿Señor? Los entrenadores del equipo nacional me llamaron. ¿Te interesa el campeonato olímpico de este verano? ¿Que si me interesa remar para Estados Unidos? Lo tomaré como un sí. Sí, señor. ¿Alex fue invitado? Tendré que planear esa conversación después de la carrera. ¿Viste la última carrera? Lo hice. Somos rápidos. No existe emoción más grande que el orgullo que un padre siente por su hijo. Y tú me quitaste eso. Hoy llamaron los entrenadores olímpicos. Puedo ir a las pruebas. Te enviarán a casa el primer día. ¿Estás seguro? Sí, estoy seguro. ¿Qué vas a hacer cuando te envíen a casa? ¿Tienes un plan? ¿Tienes un empleo listo? No. ¿Sabes a quién invitaron hoy? A Kimball. Así es. Kimball recibió tu invitación. Va a remar en los Olímpicos. Papá, lo único que tenías que hacer era confiar en mí. Tal vez en realidad es mejor que tú. Escuché que el equipo decidió no competir. ¿Usted renunció? No, me obligaron a hacerlo. Igual ya nada me importa. ¿Estás seguro? John era el equipo. Remar 6 minutos en un bote no lo traerá de vuelta. Sí. Solo dura 6 minutos, ¿no? ¿Cómo podría importar eso? ¿Pero qué pasaría si durara 60 minutos? ¿O 60 días? ¿O 60 años? ¿Importaría entonces? Remé en un bote con tu padre hace muchos años en las pruebas olímpicas. Era un buen remero. Un buen hombre. Nos reclutaron juntos en el ejército. Dijiste que tu padre no hablaba del ejército. Entiendo por qué. Todo el mundo te da las gracias, te llama héroe, trata de que te sientas bien. Pero solo me hizo sentir más solo. Yo no fui un héroe. Solo quise salvar a mis amigos. Y les fallé. Y después, de vez en cuando me preguntaba, ¿para qué molestarme con eso? Y un día me di cuenta de que no debía preguntármelo, debería preguntárselo a ellos. Si pudieran volver de alguna manera, tener un poco más de vida, un poco más de tiempo, ¿lo harían? ¿Regresarían, aunque significara sentir dolor? ¿Sentir pena? Y sabía que su respuesta sería sí. Aunque solo fueran 6 minutos, aunque fuera con las manos ampolladas y los pulmones ardiendo, con el alma destrozada, volverían.
Una tragedia no es el final. Y esto tampoco lo es. Esto es para ti. ¿Qué es esto? Te seguirán si los guías. Tenemos que seguir. ¿De qué estás hablando? La carrera es hoy. No hay forma de ganarle a Harvard ahora. Vamos a intentarlo. ¿Quién está conmigo? De acuerdo. Lo haré. Yo también. Cuenta conmigo. Bien. Muy bien, manos a la obra. A la cabeza, ahí, adelante. Caballeros, bajen ese bote. No van a hacerlo. Sí, lo haremos. Hablé con el director de la regata. Su inscripción fue retirada. Bájenlo. Los acusaré por robo de propiedad universitaria. Deja que remen. Si te importo, dejarás que lo hagan. Háganlo. Está bien, vayan. Acompáñenme.